Hola familia. Hola familia, ¿cómo están? Espero que todos están bien. Mi nombre es Pedro y mi hermano Jim. Hey. Y aquí estamos aquí, para darte espíritu, ánimo de espíritu. Hey. Cada semana me rebrujo, no sé por qué, pero siempre hay, ojalá que les da una poquita risa y una sonrisa ahora en tu día, sabiendo que Dios siempre, siempre te ama, no te va a dejar, y Dios es tu fuerza. I said today that God is always with you, we should smile, He gives us strength, He's fuerte. With us, and He will not leave us. Mm-hmm. Nunca. Espero que todos están bien. Esta semana seguimos adelante en las escrituras que Dios nos ha dado y espero que sí nos ayuda a ustedes y que Dios les toque y abran su corazón para aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. Ahora vamos a leer de los libros de Salmos, capítulo 105, versículos 4 y 5. Y nuestra jovencita Michaela lo va a leer en español. Por favor, sigue orando para nosotros y ella, porque está aprendiendo en español y es algo muy bonito cuando enseñamos a nuestros hijos y jóvenes a leer la Biblia en español, que es la Escritura de Dios. Ok, Michaela. Ok. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Amén. 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 Está bien. Acuérdate que está practicando y apenas tiene como tres o cuatro años leyendo en español. Y por favor, ora por nuestros jóvenes y ella que está aprendiendo. Se pone nerviosa, pero todavía le damos apoyo. Y me da gusto que está siguiendo adelante. Siempre es importante que le damos apoyo a nuestros jóvenes para aprender más y para poder saber que si hay un Dios muy grande. I'm telling them that it's good that we always support and help out our youth in Spanish to learn how to read the Bible and to keep on moving forward and knowing more and more about the Lord. That's very important. Como dice mi hermano Jim, sí. 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 Ahora, con los tiempos que están ocurriendo ahorita, que Jesucristo ya llega, va a venir para su gente, ya el tiempo es más cerca. Y los tiempos de la vida y todo está más difícil, especialmente para nuestros jóvenes y para nosotros que estamos en puestos de un tipo de vida. Y ya sabemos que vienen cambios. Siempre están cambiando las cosas, que el gobierno, el dinero, el precio de comida, nuestros problemas parece que están creciendo más y más. Y como dicen en el versículo 4, tenemos que buscar el rostro y la fuerza del Señor. Telling them that with the times of change, you know, housing, the economy, our problems seem to be getting bigger and bigger. So we always have to look for the Lord. Sí. We have to rely on His strength. Mm-hmm. Sí. Y siempre la fuerza del Señor. Acuérdate que estamos aquí nomás temporalmente en este mundo y mucha gente sí nos ayuda y a veces Dios nos manda personas para ayudarnos, pero la cosa principal es buscar al Señor y aceptar a Jesucristo. Tenemos que buscar la fuerza de Él, el rostro de nuestro Señor. Y cuando uno está muy bajo, lo que sea de salud, de dinero, de problemas que tienen familiares, de trabajo, cosas económicas y todo, acuérdate de, como dice en el capítulo 5, en el versículo 5, perdón, las maravillas que Dios ha hecho. Desde el principio de la Biblia,
es de Génesis. Dios ha hecho muchas maravillas, muchos milagros. Jesucristo en este mundo, la primera vez que vino, era para salvar y hablar de la palabra de Dios. Y Él hizo muchos milagros también, y las maravillas que Él que hizo. Y las maravillas que Dios hizo cuando los israelitas estaban en el desierto, las primeras cosas, cuando partió el mar. Y cuando otra cosa es cuando no tenían agua, Dios hizo el agua salir de una piedra. En estos tiempos todavía podemos ver todas las maravillas que Dios ha hecho, pero el problema es que los agotamos de tanto los problemas que nosotros nos permitimos a Dios que nos abra los ojos a ver las cosas bonitas que Él ha hecho. La maravilla de tu bebé, si tienen hijos, la primera vez que lo cargaron o a tu hijo o a tu hija, esa maravilla que nunca esperabas. You know, I'm just telling them how the miracles and the different marvelous things that the works that God made from the Israelites leaving Egypt and God parting the Red Sea, mm-hmm. or having water come out of a rock. Agua, sí. Agua. Está aprendiendo. Jim está aprendiendo poco por poquito. Las cosas, cuando abres los ojos y ves una flor, una rosa tan bonita y huele tan rico y todo, esas son maravillas que Dios ha puesto y ha hecho en este mundo. Los milagros también, que a la gente que ha sanado, quizás un familiar o usted personalmente. Pero la cosa es que cuando estamos sentidos bajos y todo, con problemas o salud, tenemos que buscar siempre la fuerza de Dios. Porque sin Él no somos nada. No podemos hacer muchas cosas sin Dios. Pero la cosa es que nosotros no vemos eso. Es más, un ejemplo de puede ser una maravilla de Dios y Dios que te está cuidando. Cuando a veces salimos a un lugar o tenemos una cita o trabajo tarde y los ponemos todos con coraje y los apuramos y de repente estamos manejando para el trabajo o cualquier lugar y pensamos que estamos llegando tarde, a veces Dios nos hace tarde de esa cita para protegernos de un accidente. ¿Cuántas veces has manejado y llegas al rumbo, pero el rumbo para llegar a ese lugar, ves un accidente y apenas pasó? Piénsalo, a veces que Dios, quizás que Dios te hizo tarde para evitar ese accidente. Es Dios, es la fuerza de Dios cuidándote. Y nosotros tenemos que buscar más y más con la temporada como está ahorita. Tenemos que buscar a Dios la fuerza para que Él nos apoya, que nos da ánimo, que nos da fuerza para seguir todos los días y poder aceptar las maravillas que Él ha hecho. I'm telling him about how sometimes even some of the, not the miracles, but the wonders of God is when we're, sometimes He'll hold us back and we're late for an appointment or work. And we get all frustrated, but yet on the way to work, we see an accident that just happened. That's mm-hmm. also a good thing of God watching us and the ability of Him taking care of us. See. And also the miracle and the wonders of God when you held your baby for the first time and you never thought you were going to be a dad or a mom. Mm-hmm. Those are just wonderful works that God has done for us. But we don't allow God to open up our eyes and see the wonders that He's done. Nosotros sí. No dejamos eso. Y tenemos que siempre buscar el rostro de Dios. Y solamente aceptando a Jesucristo como tu Salvador personal, podemos seguir ese camino. Si es angosto, porque es algo derecho y bonito. Y por eso
Dicen que en inglés decimos que el camino con Jesucristo y Dios es angosto porque tenemos que vivir abajo las reglas o lo que Dios quiere. Y es algo que muchos nosotros pensamos, pues yo lo puedo hacer solo, yo no necesito ayuda de nadie, yo soy fuerte. ¡Fuerte! Pero hey. No es verdad. Sí, quizás que pensamos que estamos fuertes físicamente, mente o mentalmente o espiritualmente, pero siempre tenemos que buscar la fuerza y el rostro de Dios. Siempre tenemos que buscar y trabajar en este mundo para el reino de Dios, porque eso es lo que estamos aquí, para trabajar para el reino de Dios. Buscar el reino de Dios primero, antes que todo. Y así Dios te cambia tu vida. Nosotros sí cambiamos con la decisión, aceptar a Jesucristo y seguir en el camino con Dios, pero no lo vamos a hacer solo, Dios lo va a hacer en nosotros. Las maravillas que Dios ha hecho, vas a ver todo lo bonito, lo que es la mar, un río bonito, agua viva, que sigue la agua viva de Dios, de Jesucristo, el río que sigue corriendo y todo es fresco. No se puede ver porque tiene lodo o tierra, ¿verdad? Pero sí es agua continuamente moviendo. I'm telling them that just some of the works and the wonders of God is the ocean, the mountains, even a river that may look muddy, it's constantly flowing. But the live water, the living water is through Jesus Christ. Sí. Tenemos también poder a ver eso de la fuerza de Dios. Si tenemos, si lo se leo a Michaela en Salmos 105, 4 y versículos 4 y 5, pero también en el segundo de, what is that verse? What's the chapter? What's the verse? 2 Chronicles 7:14. El libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Otra vez, lea eso también. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. No lo voy a leer tanto porque sí está poco largo, pero en los estudios, abra la Biblia. En esta Biblia te dice todas las maravillas que Dios ha hecho. Y también te enseña y te ayuda para buscar la fuerza de Dios. Y todo, y los juicios, y todo lo que Dios ha hecho, de todo que salió de su boca, hasta tenía para hacer el mundo en Génesis, solamente habló. La palabra se hizo, lo habló, que se comenzó a hacer el mundo en el primer día. Y solamente Dios puede hablar en tu favor. Pero tenemos que buscarlo a Él y su fuerza. Tenemos que buscar a Dios siempre en lo malo y en lo bueno. Porque siempre nosotros muchas veces buscamos a Dios cuando estamos pasando por dificultades o problemas con nuestros hijos o familiares, esposa o X cosa. Pero ¿por qué cuando Dios arregla todo? Porque si son cosas de Dios, no nosotros. También en el tiempo de alegría tenemos que darle gracias a Dios y buscar su fuerza, porque es algo continuamente que tenemos que estar buscando. No es un día busco a Dios y ya cuando siento que ya lo encontré en su fuerza, lo pongo ahí en un lado, ahí en el gabinete, y luego ahí lo dejo hasta cuando comienza otro problema. Entonces lo voy a bajar de la gabinete y voy a buscar la fuerza. I'm telling them that we always have to be, even in the good times, where we always look for God during our difficult times, we look for strength. But when He gets us through to the good, and once it's resolved in the good times, we still got to rely on His strength. We still got to look for His strength. Mm-hmm. It has to be always a constant search and looking for God's strength. It's not like we look for Him and then all of a sudden, it's already fixed, God's fixed it, because we can't fix it, God does. And then we put them back on the shelf. And we leave them alone until the next problem comes along, and then we pick them up and get them off the shelf again.
We can't do that. It's like a genie, you're gonna rob the bottle. Sí, es como un genie como Aladdin que talla la botella y todo el frasco y sale el genie. No es así. Yeah. That was a good one. Sí. Bueno, es un buen ejemplo lo que dice Jim. Bueno. Yeah. Pero tenemos que siempre buscar la fuerza de Dios. Y digo eso, y ya me conocen que muchas veces repito cosas para que nosotros comenzamos a entender y que es importante que entendemos que siempre buscando a Dios, nuestra meta en nuestra vida, tenemos que buscar, y es decisión de nosotros, de ustedes. Hasta cuando decides decir que yo voy a comenzar y de veras hacer el esfuerzo para buscar a Dios y su fuerza, tu vida va a estar, no va, siempre va a tener, vamos a tener problemas, pero vas a tener más paz porque sabes que orando fuerte y pidiéndole a Dios y dándole gracias a Dios porque Él te ha sacado las broncas o las situaciones que estamos. Pero Dios, si de veras buscas a Dios, Él te va a dar la fuerza porque es la fuerza de Dios que te va a ayudar. La paz que tienes cuando entra Jesucristo a tu corazón y tu vida, todos tus problemas va a estar más fáciles para tener la respuesta y tenerlos y que se te van los problemas y llega otra. Por eso siempre tenemos que buscar a Dios y llegar a la cruz donde crucificaron a Jesucristo y pasando eso, aceptando a Jesucristo, acéptalo. Y todo lo demás llega, te bautiza el Espíritu Santo, Dios con el Espíritu Santo. Y luego con eso, el Espíritu Santo que Dios te dio cuando aceptaste a Jesucristo, te va a ayudar a guiar. Porque Él es el Espíritu Santo es lo que los guía. Cuando siente uno, no voy a dar vuelta aquí porque algo me dice que no es algo que tú piensas que tengo un trato especial o algo que natural, no, es algo de Dios. Y tenemos que comenzar a escuchar lo que Dios te está diciendo. Mucha gente en inglés dicen que Dios te está queriendo decir algo. Yo personalmente no pienso así, porque Dios cuando te dice algo, Él te va a decir algo. No está tratando de decir, te está diciendo, oiga, mijo, hija, no pasas por ese camino porque hay malas cosas. Haz lo que te dice Dios, haz lo que te sientes en tu corazón, en tu espíritu. Y todo lo demás va a estar más fácil, va a ser como el río. Que llega un problema, Dios te ayuda a arreglar eso o Dios te lo arregla y luego pasa, llega y se va con el río, se va con la agua. Es lo mismo y luego llega algo más. Sí. Pero siempre dándola a Dios, dándolo todos tus problemas a Dios y diciéndole, preguntándole y diciendo a Dios, Dios ayúdame. Necesito tu fuerza, estoy buscando tu apoyo y Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar, pero la cosa que tú tienes que hacer el primer paso. Porque, como dice en la Biblia, dice Jesucristo, en la Biblia dice, toco y toco, si no me abres la puerta, yo no puedo entrar. Nosotros tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón para aceptar a Jesucristo en nuestra vida y apoyarnos en eso. Necesitamos a Dios. El mundo necesita a Dios ahorita. Necesita a Jesucristo. Porque el tiempo se va a poner peor. Pero nosotros que hemos aceptado a Jesucristo y los apoyamos y los agarramos de la fuerza de Dios, vamos a salir
adelante con, en eternidad, en el cielo, y luego después en el reino, y todo el resto de nuestra vida eterno con Dios. Es algo bonito, sin problemas, sin hambre, sin apurarnos de nuestros hijos y todo, porque Dios, vamos a estar con nuestro Padre Dios. Y todo va a ser lo que has batallado y todo se te va a olvidar. Pero si no aceptamos, vamos a estar sufriendo siempre. ¿Que no te cansas por estar sufriendo tanto? ¿Que no ya estás cansado o cansada de tener problemas? Así que no tienes solución para eso, pero sí hay. Dios es la respuesta. ¿Okay? ¿Ok? Ahora, si estás aquí en Florida, por favor visítanos en el Whole World Gospel Center. Hey. En el 2509 Sur Elm Avenue, aquí en Florida. Tenemos servicio los domingos a las 10 de la mañana, cada domingo. Y los miércoles tenemos estudio bíblico a las 6 y luego oración a las 7. Si tienen una pregunta privada y todo, por favor, mándanos un email a 2minuteofbible22@gmail.com y nosotros te contestamos la respuesta. Ahora, si tienes una pregunta o un comentario, si estás de acuerdo o no, o quieren que hablamos de otra cosa, ponlo en el comentario de abajo, por favor. Danos un thumbs up. Hey. Si está, por favor, danos un thumbs up. Y si no han, todavía no han suscrito para nuestro canal, por favor, hazlo. Y comparta todo. Comparta lo que estamos diciendo. Por favor, los queremos tanto. Que Dios los bendiga. Y espero que de esto Dios nos ha tocado su corazón. Que se pasen buenas noches y que Dios los bendiga esta semana. Adiós. No. Un momentito. Share with those personas. Ah, dice Jim, mi amigo de Nueva York, dice que comparte con dos personas, por favor, este mensaje. Y ellos compartan con otros dos más y luego siga saliendo la palabra de Dios con muchas más personas. Sí. Okay. Que Dios los bendiga. Adiós. Adiós. Los queremos. We love you.